rompieron lo que es parte del monumento, los monolitos, las placas. La verdad que eso lo partieron por la mitad. Son de vidrio, hay las placas también, las sacaron, rompieron, sacaron, pintaron con aerosol, como pasó en Rosario con los hinchas de los chilenos, que hicieron un desastre. También eso, bueno, se ocuparon lo que son los camaradas también allá en Rosario. Y acá nosotros, bueno, nosotros hablamos con nuestros camaradas y le ofrecimos nuestro apoyo, porque cuando hay algo así, como cuando se inaugura, siempre estamos juntos, ¿no? No, ¿cuándo pasó exactamente esto del monumento? Y la semana pasada fue. Sí. Bien. Bueno, hecho esta manifestación de repudio. Por otro lado, quisiéramos que Claudio entonces nos cuente ahora, pues ya estamos cerquita del 2 de abril, cómo se preparan para esa fecha. Sí, exactamente. Bueno, como todos los años, el primero a la noche nos vamos a reunir en nuestro local, donde esperamos las 12, donde cantamos el himno, ya siendo el 2 de abril. Después estamos en contacto con la municipalidad, con Raquel, estamos organizando el acto que se va a hacer, si el día nos acompaña, en la placita 2 de abril, y si no, como todos los años, acá en la Casa del Bicentenario. En ese acto, bueno, vamos a hablar algunos de nosotros, vamos a hacer la primera entrega, un subsidio, que ya, bueno, en estos días vamos a decidir a qué comedor le va a tocar, para que, bueno, tenga para comprar, no sé. Nosotros hacemos la entrega de un subsidio donde ellos después lo van a usar donde quieran. Todavía no tenemos el nombre del establecimiento, pero bueno, va a ser en ese acto. Muy bien. Y bueno, entregaremos alguna ofrenda floral, como todos los años. Así que bueno, estamos en organización. Y ya te dije, como si el tiempo nos acompaña, en la placita 2 de abril. Muy bien. Y también algo que ya hemos podido apreciar, que ahora va a volver a aparecer la revista, que bueno, acá está el responsable. ¿Qué tal? Ante todo, muy buenas noches. Sí, retomamos a partir del lunes el tema del diario El Veterano. El Veterano. Suspendimos enero y febrero por el tema que el periódico se subsidia con el tema de las empresas, negocios y gente que colabora para dicho diario. Y bueno, está bueno informar a la gente que se retomó a partir del lunes, ¿sí? Que todo persona que visite el domicilio o los negocios tiene sus credenciales dadas y firmadas por el presidente. Y por medio del espacio publicitario, la colaboración, se va a entregar el recibo correspondiente sellado con la institución, ¿no? Y digamos, recibo que dicen los datos de la institución. Vale la aclaración para que la gente sepa, digamos, que la institución de veterano de guerra de acá, de Cañada de Gómez y zona de influencia, ¿sí? Porque a veces sufre, digamos, la gente que viene, gente de otro lado, a colaborar con otras instituciones y se hacen pasar por la institución de acá, de Cañada de Gómez, ¿no? Vale la aclaración. El veterano sale, por lo menos venía saliendo una vez al mes. No, bimestralmente. En realidad sale a los 50 días, lo que pasa es que tenemos que el tema del diseñador, corrector, digamos, tiene una serie de recorrido el periódico antes de, claro, de la impresión, que sufre, digamos, esos días, ¿no? Bueno, el lunes sale el primer número del año. No, el lunes recomenzamos, digamos, a visitar todo. Empiezan con la actividad. Exactamente. El lunes, ¿cuándo piensan que pueden llegar? El 20 de mayo, más o menos. Son 50, 60 días, más o menos son. Es el alrededor del tiempo, ajá, estimado. Sí, obviamente que es de Cañada de Gómez, de todos son influencias, que serían las parejas, Austro, Tortuga, Las Rosas, digamos, todo el recorrido de departamento Iriondo y de departamento Belgrano, todas las poblaciones.